I want that title. I am coming for you, Roman Reigns, but not at WrestleMania. ¿Espera qué? And right when you're about to cross the finish line and finish your story, it's a much bigger superstar that hasn't been around in a very long time coming to take it all away from you. Muy buenas, fanáticos del wrestling, bienvenidos a mi resumen del SmackDown posterior a Royal Rumble 2024. Sé que estáis desatados, que estáis de mala hostia, queréis saber mi opinión de lo ocurrido al final de este programa, pero primero analicemos el show y luego ya analizaré en profundidad lo ocurrido con La Roca, Cody Rhodes y Roman Reigns. Bien, el show comenzaba con el campeón de los Estados Unidos, el Maverick, Logan Paul. Este último comenta que subestimó a Kevin Owens, ya que según él le hizo más daño que Floyd Mayweather. Pese a ello, asegura que ningún luchador logrará quitarle el cinturón, ya que según él es un hombre imbatible. Ahí aparece Kevin Owens comentando que está orgulloso de la paliza que le dio en Royal Rumble y exige una oportunidad titular. Sin embargo, Logan Paul no acepta dicho reto, ya que según él es más inteligente que Kevin Owens. Por su parte, Kevin felicita al árbitro del combate por percatarse del puño americano, pero promete que no lo necesitará en una futura lucha titular. Es ahí que Logan Paul presenta a Grayson Waller y Austin Theory, sus dos lacayos, y se da la primera lucha de la noche entre Kevin Owens y el Teorías. Por su parte, Logan Paul estaba en la mesa de comentaristas apoyando a su compa. Como es de esperarse, Kevin Owens arrancó dominante, golpeando sin piedad alguna a su contrincante, desatando toda la rabia que tenía en su interior. Austin buscó las patadas voladoras, pero Kevin lo evitó, seguidamente ejecutó un asentón y luego la cannonball. Por su parte, el Teorías respondió lanzándolo contra el filo del ring, luego evitó la Swanton Bomb de su rival poniendo las rodillas, hasta que Kevin poco a poco empezaba a recuperarse, le metía chops a su rival, luego le aplicó una Tornado de ET y al fin conectó la Swanton Bomb. Mientras tanto, Logan Paul se mofaba de él en la mesa de comentaristas, Kevin buscó la Stoner pero el Teorías lo evitó, lo lanzó contra el esquinero y le aplicó esa Blockbuster. Tras ello buscó la Superplex pero su rival lo evitó. Pese a ello, conectó esa Spinning Slam, sin embargo Kevin Owens seguía en pie, así que bueno, al final, a la desesperada, ahí salió Grayson Waller. Por su parte, Logan Paul le entregó el puño americano al Teorías, pero Kevin Owens terminó robándole dicho arma y noqueó a Austin Theory para así llevarse la victoria por la cuenta de 3. Un gran combate inicial, la verdad que Theory es un gran luchador a nivel de cuadrilátero y Kevin Owens más de lo mismo. Veremos a ver quién es el próximo rival de Logan Paul, ya que más tarde en los bastidores fue a la oficina de Nick Aldis exigiendo un nuevo rival, ya que no le gusta que la gente le diga campeón part-timer. Entonces la WWE anunció que la próxima semana el gerente general de SmackDown, Nick Aldis, anunciará al próximo rival de Logan Paul. A mí, lo personal, me encantaría que defienda el cinturón en WrestleMania ante LA Knight. Sería la lucha entre dos megaestrellas, pero oye, antes de ello igual lo defiende en Elimination Chamber. Y SmackDown tiene un elenco interesante para el próximo rival del campeón de los Estados Unidos. Tras ello, WWE repasa lo que fue el regreso de Naomi en la Royal Rumble match femenina y justo seguido la enfocan con contrato en mano, ya que es oficialmente luchadora de SmackDown. De repente ahí aparece Tiffany Stratton confirmando también su llegada al show azul y termina golpeando a Michin, calentando así el ambiente, ya que más tarde se dio un combate entre ellas dos. Mientras tanto, Santos Escobar habla a los miembros del legado del fantasma: Elektra López, Ángel Garza y Humberto Carrillo, o bueno, mejor dicho, Berto, ya que WWE ha cambiado su nombre. Ahora se llama Berto. Oye, si recortaban su nombre, al menos lo podían dejar en Humberto, como hicieron con Andrade Cien Almas a Andrade, Matt Riddle a Riddle, Mustafa Ali a Ali y muchos más casos. Pero ¿Berto? Bueno, en fin, Santos Escobar le da la bienvenida a Elektra López a la agrupación y aseguró que la misión del legado del fantasma es clara: erradicar a Rey Misterio y a su LWO. Posteriormente se disputó una eliminatoria entre 4 equipos por una oportunidad por los campeonatos Tag Team, donde luchaban Pretty Deadly, la LWO, el legado del fantasma y los British Strong Style. Una lucha sumamente entretenida, llena de acción, arrancó de forma muy dinámica, con los técnicos luciéndose ante los villanos y bueno, Joaquín Wilde repitió su spot de NXT, ya que con la asistencia de sus compañeros se lanzó desde la segunda cuerda sobre los rudos, aunque en esta ocasión el vuelo no salió tan alto como en NXT, que ahí sí que fue una maldita locura. Tras el corte comercial, Pete Dunne ingresó al ring repartiendo golpes a Kit Wilson y Elton Prince. También le metió un codazo en la cara a Joaquín Wilde, pero los Pretty Deadly le metieron un rodillazo en el estómago. Ahí salió Tyler Bate para cortar el conteo. Este le dio vueltas y vueltas a Elton Prince y junto a Pete Dunne aplicaron ese combo de lazo al cuello y German Suplex, pero Ángel Garza y Berto cortaron el conteo. La tensión entre los latinos continúa, ya que ahí apareció Elektra López, pero Selena Vega la terminó atacando, tremendo desmadre, y bueno, al final Pete Dunne y Tyler Bate remataron a los Pretty Deadly con ese doble bombazo y se llevaron la victoria por la cuenta de 3. Me alegro de que los British Strong Style obtengan una victoria importante como esta. Ahora tendrán que esperar a los ganadores de la eliminatoria de Raw para enfrentarse a ellos, y quien salga ganador de esta lucha se convertirán en retadores por los campeonatos en pareja. Y bueno, como de costumbre, cada semana vemos a los latinos interactuando. Da igual dónde, la LWO y el legado del fantasma siguen en guerra. Estoy a la espera del regreso de Rey Misterio a televisión y ojalá cuando regrese se enfrente a Santos Escobar mano a mano en ese tan ansiado combate. En backstage, las campeonas de Damage Control, Io Sky, Asuka y Kairi Sane, hablan acerca de la elección de Bayley e Io dice: no se preocupen chicas, Bayley estará acabada esta noche. Y justo seguido, Bayley ahí aparece al fondo, que ha escuchado toda la conversación. Sí, se repite la misma historia que Batista y Evolution en el año 2005. Entonces, justo seguido, Bayley entró en escena junto a las integrantes de Damage Control. Esta dice que el stable ha pasado por muchos altibajos durante el último año, pero que han logrado redimirse siendo campeonas y ella la ganadora de la batalla real. Dice que Damage Control es una verdadera familia, pero las japonesas empiezan a mofarse y Bayley ya se pone seria. Dice que debería retar a lo mejor de la división femenina, que es Rhea Ripley, pero que está contemplando un camino muy diferente, demasiado profundo y personal. Entonces se dirige cara a cara frente a las japonesas y habla en japonés. Ahí es cuando Io Sky, Asuka y Kairi Sane se quedaron boquiabiertas. Bayley dijo que las había estado escuchando durante mucho tiempo, cómo se burlaban de ella y que no lo soportaba. Entonces Kairi Sane y Asuka la atacaron por la espalda, pero Bayley contraatacó golpeándolas con un tubo de hierro. Iba a golpear a la campeona femenina, pero al final no lo hizo. Le tiene mucho cariño a Io Sky, pero bueno, al final tomó el micrófono y la retó a una lucha por el campeonato femenino en WrestleMania, ya que es la ganadora de la Royal Rumble match femenina. Oye, me gustó mucho este segmento. Me esperaba que quizá le dieran un poco más de tiempo a la decisión de Bayley, ya que ganó la semana pasada la batalla real femenina. Aún así, me parece que lo ejecutaron bien. Primero con las japonesas burlándose de Bayley en los bastidores, con esta última escuchando la conversación, y luego Bayley haciéndose tremendo plot twist hablando en japonés, dejando en shock al trío de japonesas. Así que será interesante ver esa lucha mano a mano entre Bayley e Io Sky por el campeonato femenino. No creo que sea evento central de WrestleMania, pero seguro que tiene una buena posición en la cartelera, ya que la lucha lo amerita. Bien, luego llegó la hora de Bobby Lashley, Montesforti, Angelo Dawkins contra Karrion Kross y los Outlaws of Pain, pero más que una lucha fue un segmento, ya que ni sonó la campana. Los 6 luchadores se fueron a los golpes antes de que diera inicio el combate. Bobby Lashley le aplicó la Hardlock a Karrion Kross, pero Scarlett lo atacó por la espalda, así que B-Fab llegó al rescate, pateó en la cara a Scarlett y Bobby le aplicó la Spear a Karrion Kross para así sacarlo afuera del cuadrilátero. Así que, como tal, no se da el combate y siguen alargando la rivalidad entre estas dos agrupaciones. Espero que eventualmente se terminen enfrentando y a mí no me desagradaría verlos con estipulación de por medio. Me gustaría verlos rompiendo mesas, pegándose con sillas y subiéndose por la escalera. En backstage, Nick Aldis trata de convencer primero a Bron Breakker y luego a Jade Cargill para que firmen contrato con SmackDown. De repente ahí aparece Adam Pearce y se crea más tensión entre los gerentes generales. Oye, algún día me gustaría ver algún tipo de segmento entre ellos dos, yéndose a los golpes, como lo hicieron Teddy Long y Eric Bischoff durante la Ruthless Aggression era cuando eran gerentes generales. En la última lucha de la noche, Tiffany Stratton se enfrentaba a Michin. Sí, la rubia tenía su debut en el roster principal y se enfrentaría a Michin, quien la atacó con todo, vengándose por lo ocurrido previamente en los bastidores. Eso sí, Tiffany no se quedó de brazos cruzados, lanzó a su rival contra el filo del ring, luego la pateó en la cara hasta que Michin empezó a contraatacar, le aplicó una Codebreaker bocheadísima en el esquinero, que vamos, yo creo que fue culpa de ambas, ya que no se coordinaron bien. Luego Tiffany respondió con una Rolling Senton y la remató con esa hermosa Moonsault para así llevarse la victoria por la cuenta de 3, aunque no lo conectó del todo bien, ya que gran parte de su cuerpo cayó directamente contra la lona y no sobre su rival. Igualmente, Tiffany empieza a lo grande su andadura en el roster principal, ganando su lucha de debut y creando tensión con otras luchadoras. Tiene apenas 24 años y se le ve con mucho potencial en el roster principal. Esperemos que Triple Sexo le dé un buen buqueo en el roster principal, que bueno, por ahora se tomó una foto con ella en los bastidores. Y bien, lo que todos están esperando que fue el segmento final. Quien entró primero fue el jefe trimestral, la cabeza de las vacaciones, el hombre que lleva más de 1200 días como campeón universal indiscutido, acompañado del hombre sabio Paul Heyman, Solo Sikoa y Midcard Jimmy Uso. Ahí entró Roman Reigns. Como de costumbre, la entrada del jefe trimestral es espectacular y este directamente comenzó a papearse a Seth Rollins. Primero dijo que el campeonato que Seth Rollins porta es el número 2, el campeonato de los perdedores. También mencionó que Seth Rollins no se puede pasar la vida corriendo por ahí, huyendo por 2 años en la ropa de su esposa Becky Lynch y pretender ser el hombre. Asimismo dijo que Seth Rollins no podía autoproclamarse el caballo de batalla y un campeón defensor si al de 3 meses de ser campeón ya está cojeando, y empieza a imitar a Seth Rollins como si estuviera cojeando con la rodilla lastimada. Nah, maravilloso. Y ya para rematar, Roman dice: ¿y te atreves a criticar mi calendario? Acepto que es cierto que trabajo 10 veces menos que tú y aún así gano 10 veces más que tú. Puta madre. Roman dejó a Seth en el suelo. Es que se lo papeó en ¿qué? En 2 minutos, pobre de Rollins. Y bueno, luego ya centró su atención en la pesadilla americana, Cody Rhodes, diciendo que puede luchar contra el número 2 de la industria por el título de los perdedores en WrestleMania, o que puede intentar luchar ante el número 1 del pro wrestling, que por supuesto es él. Después de tremenda promo salvaje por parte de Roman Reigns, ahí entró la pesadilla americana, Cody Rhodes. quien por supuesto se llevó una tremenda ovación. Tomó el micrófono y dijo que esta semana ha hablado con amigos, familiares y leyendas de la lucha libre acerca de su tan importante decisión. Recordó las palabras de Seth Rollins y dijo que está de acuerdo con él, excepto en una cosa, que el campeonato universal no es el campeonato de Hollywood, ya que es el mismo cinturón que lo portó Bruno Sammartino y también el mismo cinturón que su padre rozó en el Madison Square Garden y que luego lo arrebataron. Tras ello, Cody Rhodes se preguntó a ver qué es finalizar su historia, terminar con el reinado de Roman Reigns o arrebatárselo todo. Pues le dijo, te lo dejo claro, quiero ese cinturón, lo quiero todo y voy a por ti, pero no en WrestleMania. Esto se va a poner feo. Entonces Cody Rhodes dice que ha escuchado muchos consejos y que uno de ellos proviene de alguien que Roman Reigns conoce muy pero que muy bien. Y de repente ahí aparece el 10 veces campeón mundial, el hombre más electrizante del entretenimiento deportivo, el campeón del pueblo, La Roca. Entonces, The Rock mira fijamente a Cody Rhodes, la cara de la pesadilla americana lo dice absolutamente todo, el hombre estaba devastado igualmente. Ambos hombres se abrazan, La Roca le dice algo a la oreja a Cody, habrá que adivinar qué fue, y la pesadilla americana se marcha del cuadrilátero bastante triste. Ya para rematar, La Roca tiene el tan ansiado careo con Roman Reigns, ese careo que se soñó durante tantos años y sin decir una sola palabra es como termina este programa. Miren, yo voy a ser totalmente honesto. Más de una vez en este canal he expresado mi deseo de ver ese combate de ensueño entre La Roca y Roman Reigns en WrestleMania. Me parece que es digna de un evento central, puede ser una de las mayores luchas en la historia del wrestling, puede tener muchísima atención mediática, además que me parece el retiro digno para una leyenda como lo es The Rock. En eso estamos de acuerdo, o al menos yo es lo que creo. Pero sí que me parece una tremenda cagada, hermanos, una tremenda cagada, que después de una construcción de 2 años, ganando 2 veces de forma consecutiva la batalla real, estelarizando WrestleMania, derrotando 3 veces a Seth Rollins, una de ellas con el pectoral desgarrado en la celda infernal, derrotando limpiamente a Brock Lesnar y ganándote su respeto, dando la victoria a tu equipo en la War Games masculina, derrotando también a otros rivales como Shinsuke Nakamura, Dominic Mysterio y compañía, que todo eso se vaya a la basura, que se vaya por la alcantarilla, que lo mandes a la verga. Y de repente ahora programes a La Roca con Roman en WrestleMania. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Que chingan a su madre! ¡Qué estupidez fue cuando Cody dijo voy a por ti, pero no en WrestleMania! ¿Qué sentido tiene finalizar tu historia en un evento que no sea WrestleMania? Al mismo tiempo entiendo perfectamente que la lucha entre La Roca y Roman Reigns es tan jodidamente importante y llama tanto la atención que no puede ser en otro evento que en WrestleMania. Pero yo creo que, dadas las circunstancias, lo más sensato ahora mismo es que la lucha entre La Roca y Roman se aplace para el siguiente año. Es verdad que The Rock no está en su mejor condición física, en la actualidad tiene 51 años y hace más de 11 años que no se sube a los encordados. Sí, lo entiendo perfectamente, pero joder, pongámonos en la piel de Cody. ¿Qué puto sentido tiene la gran construcción que ha tenido estos 2 últimos años para que lo tiren por la basura y que el pana diga que no, que no va a luchar con Roman en WrestleMania? O sea, que sí quiere acabar su historia, pero no en WrestleMania. Entonces, tras lo visto, se ha rumorado que Cody Rhodes se enfrentará a Roman Reigns en el próximo pay-per-view, Elimination Chamber, y que quizá La Roca le cueste el cinturón a Roman, y así The Rock se enfrenta a Roman en WrestleMania sin un campeonato de por medio, y Cody quizá lo defiende ante Randy Orton en WrestleMania. Y vamos, si yo me pongo en la piel de los ejecutivos de WWE, es que les entiendo perfectamente. Hace unos meses WWE se vendió a Endeavor formando TKO junto a la UFC. No paran de romper récords. En la bolsa están pegando durísimo. Cada vez tiene más atención. Y una lucha entre The Rock y Roman Reigns es lo mejor para desviar la atención, ya que se está hablando últimamente del escándalo sexual de Vince McMahon. Lo entiendo perfectamente, pero te estás cagando una construcción de 2 años. Es decir, si apartan a Cody Rhodes del evento central de WrestleMania, se estarán cagando en todos los recursos que han destinado en él durante esos últimos 2 años. Y vaya, nunca pensé que la WWE hiciera lo imposible, ya que ha logrado unir a la comunidad hispanohablante y a la comunidad gringa en una ola masiva de hate tras lo ocurrido ayer en SmackDown, ya que el vídeo de La Roca confrontando a Roman actualmente es el vídeo con más dislikes en el canal oficial de WWE y no lleva ni 24 horas disponible. Me parece una locura, ya tiene más de 200.000 dislikes y vaya, no me sorprendería que el público termine saboteando los siguientes shows, como lo hicieron hace 10 años en la época de Daniel Bryan y el Yes Movement. Ahora ha comenzado el Wow Movement en referencia a Cody Rhodes. Y no sé qué decisión tomará Triple Nalgotas. Una alternativa puede ser una triple amenaza en WrestleMania entre La Roca, Roman y Cody. Y bueno, la otra es la que he mencionado previamente. Cody contra Roman en el Elimination Chamber y Roman contra La Roca en WrestleMania. Este tema da para mucho debate y me gustaría hacer un directo para que conversemos durante un buen rato entre la comunidad sobre esta decisión creativa. Seguramente ese directo lo haga hoy por la noche, así que estad atentos al canal. Por ahora, me gustaría saber vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios sobre lo ocurrido ayer en SmackDown. ¿Qué os parece esto de que Cody no quiera enfrentar a Roman en WrestleMania y que posiblemente tengamos a La Roca contra Roman en el macro evento? Decírmelo aquí abajo. Con el careo entre los samoanos es con finaliza este programa, que la verdad fue un grandioso show. Independientemente de la decisión final, yo le pongo un 8. Hasta aquí el análisis y resumen del SmackDown de anoche. Como siempre, os invito a escribir vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si os gustó el vídeo, dejad un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas, fanáticos del wrestling. Con un puto F5 Arabia me pone crazy. ¿Quieres una review? Te hago un detrás del kayfabe. También manejo tops. La historia del under.